Saludos para toda la gente, estamos en el blog Voces en Resistencia. El día de hoy con una entrevista bien especial directamente desde España. Raspuco y Brad, que están ellos mismos que se presentan acá, que están amigos, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de estar por acá? Estamos de lujo, ¿sabes? Esto es como una segunda tierra y nos están tratando todo de puta madre. Y la verdad que la vibra es súper positiva. ¿Primera vez aquí en México de Amos? ¿Es la primera visita que tienen aquí a su país? En México de EFE, sí. Como estuvimos en Guadalajara, en Monterrey y en Tijuana. Pero vamos, en general sí que es como la primera vez que venimos a México y damos gracias por eso. Ya, para la gente del blog que no nos conoce, cuéntanos un poquito de dónde vienen ustedes. Ya anteriormente platicamos un poquito del proyecto Cañamán, pero la gente quizá no tiene esa referencia. Platíquenos un poco del proyecto, cómo es si antes de Cañamán ya venían de otros proyectos, ¿no? Sí, bueno, que venimos de la música. Sí, yo empecé de percusionista en una banda de reggae en España, pero bueno, lo más cercano y para ubicarnos es Cañamán, ¿no? Que es la banda en la que Brad y yo llevamos muchos años formando parte y tirando de ella. Y paralelamente a Cañamán, como te contaba antes, hay diferentes proyectos. Brad ha sacado cosas suyas en solitario. Tenemos el proyecto de Más Sensibal, que es la banda con la que venimos acompañando a Morodo en este caso, pero con la que hemos trabajado con muchos artistas en España, ¿no? Artistas jamaicanos, Lutan Falla, Norris Man, no sé. ¿Cuántos materiales editaron o tienen hasta el momento editados con Cañamán? Como banda, pues Cañamán. Con Cañamán tenemos cinco discos. Con los cuales han tenido también oportunidad de colaborar con artistas jamaiquinos, con artistas de la española también. Sí, hemos tenido la suerte de poder colaborar con gente como Capleton, Anthony B, Marcia Griffith. Uno de los discos lo produjo Lion Robbie, que son como para nosotros una inspiración, claro, un maestro y una fuente de inspiración, ¿no? Y bueno, a base de mucho trabajo y de hacer piña entre nosotros y de coger el dinerito de los conciertos y meterlo en una cajita para poder ir a Jamaica a grabar o a producir, ¿no? Y ahora por fin hemos montado un estudio propio, se llama Okume, en el que ya, después de muchos años de esfuerzo, pues tenemos centralizado todo el centro de operaciones, ¿no? Tenemos nuestro estudio, nuestro sound system, nuestra banda, nuestro local de ensayo, todo uniéndonos en familia, ¿sabes? Porque toda la gente que participa en este proyecto son es como un colectivo, es como un colectivo de reggae, y al mismo tiempo para nosotros la música es música, con que dentro de ese colectivo viene gente también de otros estilos, ¿no? Entonces eso siempre es enriquecedor, ¿no? ¿Qué está pasando con Cañamán en ese momento? ¿Están trabajando? ¿Están en pausa? Sí, estamos en pausa, por decirlo así. Nos tomamos un tiempito porque, como te contaba antes, sacamos dos discos muy de seguido. Dos discos en los que nosotros somos muy pasionales, en los que dejamos muchos sentimientos, mucha energía, mucho de todo. Y bueno, yo creo que también influyó mucho el hecho del cambio. Nosotros somos, por decirlo así, de la vieja escuela, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a vender discos, a cuidar el diseño, a, ¿sabes?, quién graba, dónde, ¿sabes? Y justo yo creo que fue la transición de que ya los discos cada vez se venden menos y entraba lo de internet. Con lo cual, bueno, nos dedicamos a hacer cosas individuales. Ya te digo, dentro de que lo que él hace y lo que yo hago somos la misma gente, los mismos músicos de Cañamán. O sea, no ha habido ni pelea, ni nadie se ha separado. Brad es mi hermano hace muchísimos años y llevamos mucho tiempo luchando por esta historia. Pero sí que sentimos la necesidad, pues yo, de hacer el disco que saqué, el Raspec, del año pasado, o lo que voy a hacer, voy a sacar ahora, que lo tengo caliente, ahora te lo doy, Raspec and Friend, y Brad de hacer este trabajo, el Vertical Area, por eso, porque ahora tenemos la facilidad de tener un estudio. Ya no depende tanto de la economía, de coño, te metes en un estudio, te tienes que dejar el dinero. No, ahora es nuestro estudio. Ahora él puede hacer lo que le dé la gana, yo puedo hacer lo que le dé la gana. Y lo bueno es que seguimos contando el uno con el otro y con toda la crew, con toda la gente, que en el fondo es la misma. O sea, tú ves la formación de Cañamán. Por supuesto que si nos llaman y nos contratan como Cañamán, vamos a ir a tocar y ofreceremos un poco de todo. Pero es la misma gente, en el fondo. Es como hemos tomado un poquito de calma para asimilar todo esto que está pasando de las ventas por internet, de que ya no se cuida tanto el disco como tal,
y nosotros somos eso, de la vieja escuela, siempre claro. hemos... Sí, de todas maneras lo de internet nos ha abierto un mundo, claro. a nivel, bueno, a todo el mundo, ¿no? A nivel comunicación y a nivel cultura. Entonces, el que tú puedas ya directamente ofrecer la música que estás haciendo sin que haya ningún tipo de intermediario, véase tiburones, y al mismo tiempo que puedas ofrecérsela, en este caso, a coste cero, en descarga gratuita, pues entonces eso para nosotros también es muy importante. Les gusta el internet, les gusta el acceso. Algunas veces se plantea el contra, que es el hecho de que yo puedo agarrar una canción de ustedes y yo por mi cuenta la comercialice, la venda, la piratee. Claro. ¿Qué postura tienen ustedes con el libre uso de la música de la a través de la internet? De que la música debería ser gratis, mal. Y de hecho Brad y yo no estamos en la música por el dinero, si no lo hubiéramos dejado hace mucho. Seguro. Yo soy de la opinión de que la música debería ser gratis. O sea, yo no tengo necesidad. Yo tengo que cobrar, o por decirlo así, por un trabajo que desempeño a la hora de tocar, bueno, sí. Pero la música, que la gente quiera tener acceso a la música de Brad, de Rubén, la mía, eso debería ser gratis, ¿sabes? Además, ten en cuenta que no en todos los países ni en todo el mundo está la balanza tan equilibrada. Entonces, no puede costar lo mismo un disco en, yo qué sé, en Alemania que en otro sitio, ¿sabes? Yo creo que por un lado tiene que estar al alcance de cualquier persona, porque es cultura. Entonces, el problema está en que la música, de alguna manera, pues siempre hay gente que está detrás para poder enriquecerse a través de ella. Entonces, ese es el problema real. Pero la cultura tiene que estar al acceso de todo el mundo. Entonces, por otro lado, también es verdad que la gente tendría que saber apreciar eso y saber apoyar a los artistas que les gustan para que esos artistas puedan seguir generando esa cultura. Y además, como dice Brad, o sea, ya no es todos los buitres que hay alrededor de la música y de los músicos, que al final el músico es el que menos lleva y el que más influenciado está y es el que pone el arte, sino que deberían de subvencionar, o sea, deberían de apoyar, por lo que dice él, porque estamos haciendo cultura, estamos llevando un mensaje, estamos, no nosotros, sino todo el que se dedica a esto de la música, ¿no? Y no solo no eso, sino que nos ponen trabas y nos ponen impuestos, cánones, sociedad de autores, todo cosas alrededor del músico para que el músico al final diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Soy músico, sí, pero igual necesito dedicarme a otra cosa porque si no, no salgo adelante, ¿no? Es jodido. En materia de lo que hablabas de llevar el mensaje, también en el caso de Voces en Resistencia es un blog, ¿no? Que se mueve a través de internet, que no tenemos, por ejemplo, aquí en México específicamente canales de televisión o hay un programa de radio en toda la zona metropolitana de 2 horas solo a la semana para el Rey, lo cual es muy poco para la demanda y lo que está generando, ¿no? Yo ya lo fiché por ahí, lo de Voces en Resistencia. Ya, claro que sí. ¿Qué opiniones merece este tipo de espacios de gente que está haciendo ese trabajo autogestivo, de gente que está impulsando también otra comunicación alternativa, ¿no? A través del internet. Es gente que es como nosotros, que, o sea, yo siempre, además lo pongo en los discos muchas veces, en los agradecimientos y tal, aparte de mi familia, a mí todo el rollo, pongo a promotores, managers, salas de concierto, prensa, o sea, en el fondo es toda la misma, o sea, estamos todos en el mismo barco, y mientras no nos demos cuenta de eso, mal vamos, ¿sabes? Es gente que está tirando del carro, porque creen en la música reggae, porque creen en el mensaje, porque creen en la filosofía rasta. Yo no me siento diferente a ti por el hecho de yo subirme un escenario y tú estar detrás de una mesa con un micro. O sea, me parece que formas parte de la misma historia que yo. Y eso yo creo que es un mensaje a extender a todos los artistas, a toda la gente que va de artista y que muchas veces se preocupa más de tener la gorra colocada o tal que del hecho de transmitir y de cantar y de relacionarte humanamente con el resto de la gente, ¿no? En ese caso, bueno, la razón que los ha traído a México en este caso es le vienen apoyando a Morodo como Mad Sense Band, que es la backing band en la que ustedes ya nos platicaron un poquito. ¿Cómo es que nace este proyecto y cómo es que se integran con Morodo para venir a esta gira latinoamericana? Bueno, esto nació, bueno, Morodo es de Madrid, vive donde nosotros, le conocemos en muchas partes, hemos coincidido y él ha ido de estudio a grabar muchas cosas con nosotros y tal. Yo creo que el link o definitivo de que nosotros estemos acá es el hecho de que en el disco suyo, en el Rebel Action, hay 4 producciones mías, 4 temas míos, ¿no? A partir de ese momento surgió la idea, la posibilidad de que yo le montara los arreglos de coros, porque yo además soy productor y bueno, al ser músicos pues tenemos la capacidad, por decirlo así, entonces le monté los arreglos de coros de directo. Él me dijo, bueno, pues yo quiero que tú vengas conmigo también a hacer coros con las 2 chicas y a tocar percusión o lo que sea. Empecé a trabajar con la banda con la que él habitualmente trabaja en España y, y,
y bueno, por circunstancias, él quiso hacer la gira de Latinoamérica con nosotros, y bueno, al final todo lleva a una cosa. Pero antes de todo esto, Rubén ya conocía a Bra de sobra y ya habíamos coincidido mil veces en mil sitios, e incluso hecho cosas juntos. De hecho, aquí en el disco de Bra hay un tema que salimos Rubén y yo también, o sea, como que bueno, yo creo que la vida te va poniendo las cosas ahí, o igual que te las pone, te las quita, pero las cosas pasan por algo, ¿no? Sí, ¿con qué artistas han tenido que trabajar, de entrenar, de hacer la base? Con gente con artistas africanos, con artistas franceses, artistas de las Antillas, artistas de Jamaica, artistas de España. Digamos que el proyecto es un poco, una vez más, interactuar con gente, ¿no? O sea, crear cosas nuevas. Como banda, digamos, soporte, desde el principio nos pareció muy, muy atractivo el hecho de poder hacer de banda soporte de artistas en general. Eso es muy enriquecedor. Y mola mucho, además, porque se aprende, siempre lo comentamos, ¿verdad? Que yo, se aprende un huevo. Tú piensas que por tocar con alguien muy grande, tal, y de pronto viene un chavalito de la calle y dices, mira tú este tal, qué lírica, o que como qué desparpajo, ¿sabes? Nosotros que llevamos, entre comillas, bastantes años metidos en este rollo y no paramos de aprender, ¿verdad? De sorprendernos, de todas las generaciones, como él hablaba antes, todas las generaciones, en este caso en Madrid o en España, que vienen apretando y que dicen, mira tú, a veces lo comentamos, mira el man ese cómo está tocando el bajo, mira cómo están cantando estos, ¿sabes? Y en el fondo, lo bueno es que nosotros estamos abiertos a toda esa gente y siempre hemos hecho sesiones de micro abierto con la banda, hemos hecho de todo para... Y si tú preguntas por ahí, toda la gente tiene buen rollo con nosotros porque somos así, o sea, que decir que estamos abiertos a toda esa gente y hay un respeto mutuo. No solo el respeto que nos tengan a nosotros, sino que les tenemos nosotros a ellos, ¿sabes? Y en Madrid hay una escena creciente de reggae en general, tanto de bandas de roots, ¿sabes? Como Meterians, Great Town, gente también que hace incluso la onda un poco más antigua, ¿no? De Rocksteady o Ska las Abstemians. Hay mucha gente. Y luego, pues, el Dancehall, ¿no? Hay colectivos en Madrid como Cachafalla, bueno, muchas Sound Systems y muchos colectivos que generan Dancehall ya desde hace muchos años. Y no hay que olvidar a la Chalice, que son nuestros hermanos del Sound System, con los que Mista y Sato, ahí está, con los que estamos siempre también generando son parte del proyecto, cosas. O sea, sí, parte sí, del sí, estudio, sí. Parte de todos los proyectos, en todos los discos les ves aparecer porque son parte de la familia. Y a través de ellos también hemos conseguido hacer shows con artistas de muchas partes. Pues no sé, gusta cerrar con un saludo para la gente mexicana y para la gente que sigue el blog Voces en Resistencia. De parte de Cañamán. Voces en Resistencia. Voces en Resistencia se llama el blog. Ok. Bueno, aquí Rascuco. Brad. Representando a Cañamán, a Rascuco, a Brad, a Masensi, todo el proyecto de la crew. Para la gente de Voces en Resistencia desde México. ¡Bra! Bendiciones y gracias por la vibra. Estamos en casa. ¡Bum! Ya Rastafa hay. Last year. Every time.